Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenido a otro nuevo programa Pasión por la Pesca. Bueno, como siempre, ¿no? Agradecidos de estar una vez más con ustedes. Así que, como siempre, deseamos en cada programa que los podamos encontrar bien de salud, ¿no? Y si han estado pescando, mejor. Porque tuvimos un fin de semana muy, pero muy lindo para este deporte, ¿no? Lo que fue tanto Laguna, en la costa atlántica, tuvimos unos días, lo que fue sábado y domingo, muy lindo. El domingo, impecable. Sé que muchos vamos a coincidir en esto. Bueno, nosotros estuvimos como siempre, un poquito en todos lados para darles lindas imágenes a ustedes y buen material, así que espero que podamos tener un programa de su agrado. Gracias, como siempre, a todas las casas que hacen posible que nosotros podamos salir al aire, ¿no? A ustedes que publicitan en nuestro programa, les mando muchas gracias y un abrazo, ¿no? Y a todos los que quieran estar publicitando en Pasión por la Pesca, bueno, se puede contactar con alguno de nosotros o con nuestro canal y pueden estar, ¿no? Así que, bueno, también agradecidos. Bien, vamos a contarle qué vamos a ver en esta hora de programa. Bueno, estuvimos en San Cayetano, Laguna de Jorgensen, allí se desarrollaba lo que habíamos informado. Concurso de chicos, ¿no? 4 horas al pejerrey más largo, donde, bueno, el Club de Pesca San Cayetano todos los años, junto al grupo ECASIP, le dan un concurso a los chicos con importantes premios. Un concurso que era para no perdérselo y en el cual tuvo mucha gente, muchos chicos disfrutando de la pesca en un hermoso día en la familia Jorgensen. Así que en el primer bloque vamos a ver esto. En el segundo bloque vamos a estar con los internos de la gente de Quilmes. Segunda fecha que se hacía allí en Bañero Reta, justito al frente de Bañero Reta, donde tuvimos una excelente pesca. Vamos a estar con todo lo que pasó ahí en esta segunda fecha. En el tercer bloque vamos a estar con, como siempre, visitando casas de pesca. Esta vez le toca el turno a Salto Cero, donde estuvimos con Emilio Orizaga, que nos va a mostrar una línea para las pescas de esta temporada, lo que es la línea para el gallo, pez elefante, que estamos justo en lo que es agosto, fin de agosto y septiembre, cuando empieza esta pesca, y también con una línea para pescar con 3 anzuelos para la variedad, que también es importante. Así que Emilio nos va a estar contando. Y también vamos a estar en el tercer bloque con la parte final de lo que fue este concurso de chicos en Laguna San Cayetano, donde, bueno, vamos a ver la entrega de premio y mucha pesca más. Así que, bueno, espero que pueda disfrutar de este programa. Como siempre, al final, fotos de todo lo que vemos, fotos de ustedes, en el cual ya tenemos casi 6.000 amigos en nuestro Facebook de Pasión por la Pesca. Así que los invitamos, a aquellos que no son, a poder serlo, para que ustedes suban sus fotos, nosotros las capturamos de ahí y puedan estar en nuestro programa. Nosotros agradecidos por eso. Nos metemos en el primer bloque, nos entretengo, vamos a ir a pescar. O los chicos vamos a ir a pescar, ¿no? Todos arrancábamos de aquí de Tres Arroyos. Marcelo Segovia hizo la cobertura de esto, en el cual la escuelita de chicos del Club de Pesca Tres Arroyos no se quería perder este concurso que hacía la gente del Club de Pesca San Cayetano. Y arrancamos viaje de ahí para esta hermosa laguna de la familia Jorgensen y mostramos todo lo que pasaba. Que debe pagar.
mismo. Hoy te toca a vos preparar, ¿eh? Hoy no pescamos, ¿eh? Hoy yo no pesco, hoy yo solamente estamos acá de espectadores. Hoy para los chicos. De primera. Buenísimo. Espectadores de lujo. Ella sabe bien. No va a volver atrás. Ni por uno, ni por 20, ni por 100. ¿Ya está preparada? Sí. ¿Eh? Le toca a los chicos, ¿no? Sí, hoy vamos con los chicos. A full. Mirá qué día lindo, ¿eh? Espectacular. Mejor imposible. Imposible. Que disfruten. Bueno, listo, gracias. Placer. Ella lucha por su dinero. Vende su tiempo. ¿Cómo andás? Nos encontramos en todos lados. Contame un poquito, hoy le toca a los chicos. Hoy, un día bárbaro. Hoy podemos tener suerte. Eso sí. Esto es lindo, ver estos chiquitines empezar a pescar, ¿eh? Hoy les toca a ellos. Buenísimo. ¿Vas a renegar un poquito? No. Un poco nomás. Ya estás preparando, ¿eh? Falta poquito, ¿eh? Sí. ¿Vas a sacar uno grande? Sí. Vamos a ver, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? ¿Ya tenés la carnada preparada? Ah, están vivas esas. Que disfruten los chicos. Ni hablar, están los pescadores, mirá, ¿eh? Estas son las semillas del futuro. Semillas, esperemos que salgan. Sí. Hay que disfrutar de esto, verlos, hay chicos. Hay que disfrutarlo. Apoyarlos, que vengan. Y renegar un poquito si se enganchan, no. Ya estamos acostumbrados. No, pero está buenísimo. Está buenísimo. Qué buena iniciativa. Sí, sí, la verdad que es muy bueno. Tu amigo. Lo tiró. ¿Lo tiró? Sí. Hola David, buen día. Sí, buen día. ¿Cómo le va? Estamos acá en la laguna de Jorgensen, en San Cayetano, perdón. Estamos acá con los chicos del Club de Pesca. Buenísimo. Venimos a hacer una excursión acá al torneo que realiza el Club de Pesca San Cayetano, que es una entrada con un alimento no perecedero. Muy bien. Y hay millones de premios. Qué lindo ver todos los chicos pescando ahí. Muy lindo, sí. Como arrancamos nosotros también. Y bueno, David. Ahora vamos a ver si salimos a promocionar el concurso que estamos haciendo. Ah, se viene el tercer concurso de pieza mayor del Club de Pesca del Desarrollo. Lindos premios, con 50.000 pesos al primero, 15.000 al segundo y 10 al tercero. Así que vamos a ver si... A repartir los folletos. Bueno, vamos. ¿A dónde estamos hoy? Vamos a disfrutar un día espectacular acá en la Laguna de Jorge, como decía David recién explicando un poquito, pero es el concurso para los chicos, para los más chiquititos, para el semillero del futuro, que es donde van a salir todos los pescadores de ahora en más, que va a haber tanto en la laguna, en el mar, todos los chiquititos. Acá es un concurso de dos años, 17 años, divididos por categoría, donde todos los chiquititos van a pescar, de 2 a 9 años le tiran los papás y de 10 para 17 los más grandecitos se tiran solos. Así que disfrutemos de este día espectacular acá en la Laguna de Jorge, en la temperatura, un solcito divino, todos los chicos pescando. La verdad que es un orgullo el haber venido a firmar este concurso, de ver los chiquititos de 2 a 3 años estar esperando que le pique un pescadito. Así que disfrutemos de esto, que es lo más lindo de la pesca. Y claro, amigo, ya sacaste uno. Buenísimo. Pero sirve, ¿eh? Sí. Buen día. Buen día, vos, Ribeck, muy contento. Lindo, un día, ¿no? Soñado, los chicos. Una belleza, la verdad. Muy contento que hayan venido desde todos lados. Acá estamos con mi compañero. Están haciendo el control. ¿Ya han salido algunas piezas? Sí, ya han salido algunas piecitas. Estamos midiendo y vamos anotando en las planillas. Así que los que quedan vivos, los que los pueden desenganchar bien, los devolvemos al agua. Y bueno, si se traga mucho, viste, se
se lo llevara para comer. Bueno, ¿eh? Qué lindo que es esto, ¿eh? La verdad, el trabajar con los chicos, sí. Agradecido, Burri, para que hayas venido. Y no. Bueno, el Club de Pesca te agradece muchísimo. Vos sabés, Oreste, que siempre vamos a estar pescando donde haya pescador y haya agua, vamos a estar nosotros, Oreste. Muchísimas gracias. Dale, siga. Buenísimo, amigo. Hay que presentarlo, ¿eh? Llegó la hora de comer acá en la Laguna de Jorge. La verdad que un día espectacular. Mejores condiciones imposible. Los chicos están pasando un día bárbaro, están pescando. Mucha cantidad de pescadito chico, pero todos están contentos, todos pescan, así que todo el equipo de Pasión por la Pesca, todos los integrantes del Club de Pesca están acá full con todos los chicos. La verdad que no los podemos quejar. Mirá lo que es la hora de la comida. Mirá los bifitos cómo van. Ahí están las cebollitas que se están haciendo ahora. Bifitos. Los chicos ya se comieron las hamburguesas que le hice recién. Así que está todo completito y pasando una jornada espectacular. Esperemos que salga un pescadito más grande. Así los chiquitines se van incentivando con la pesca. Pero un día espectacular. Mucha gente. Eso es lo importante. Mucha familia. Mucho chiquitito. Mucha gente de afuera vino, entonces el Club de Pesca, después vamos a hablar con Carlitos de Loreto, que es uno de los responsables y organizador del Club de Pesca San Cayetano, pero pienso que hasta ahora va un día barro, son la 1 de la tarde, no sé si son la 1 todavía faltan 2 horas de concurso, así que a seguir pescando y los chicos a comer. Este es más grande, Manu. ¿Eh? Buenísimo estuvo. Mirá. Y este rollo todo el pite, ¿eh? Vamos, Manu. ¿Te tiraba? ¿Para quién se lo dedicas? ¿A quién se lo va a dedicar? ¿Eh? Al hermano. ¿Al hermano? Dale. ¿Eh? ¿A Joaquín? ¡Bien! Mirá, buenísimo, ¿eh? ¿A quién se lo deben dedicar este? ¿A mamá? A mi mamá y a mi papá. ¡Bien! Buenísimo. ¿Tu papá qué pesque? ¿Qué se lo va a dedicar? Brian, ese es el que va ganando, ¿eh? Sí. Espectacular, hasta ahora va ganando, ¿eh? Ahora, buenísimo, ¿eh? Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Qué día, ¿eh? Te tocó cocinar. Y sí, no quedó otra. Qué lindo disfrutar de esta pesca y de los chicos de la sí, pasan lindo, ¿no? Los chicos la pasan hermoso, así que mejores. Buenísimo. Eso, buenísimo. Qué bueno, ¿no? Buenísimo. ¿El primero o sacaste algún otro? ¿Sacaste? Sí. Bien. 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón. Del fin podré de nuevo respirar adentro y alegrías del corazón.
Bueno, hasta ahí pudimos obtener cómo se divertían los chicos, ¿no? Gracias a la gente de San Cayetano, del Club de Pesca, Carlito de Loreto, a todos los que acompañan este grupo, por lo bien que nos trata a nosotros y por dejarnos entrar con nuestras cámaras. El día acompañó. Parece como que Dios pone su dedo ahí para que los chicos disfruten de la pesca y disfruten también de un hermoso día, igual que los papás. Tenemos material, más material para esto, en el cual en el tercer bloque vamos a seguir compartiendo. Ahora nos vamos a una pausa.